Puede comenzar, arquitecto. Gracias, muy buenas noches. Bien, me presento, soy Mauricio Huaco, actualmente decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Voy a permitirme iniciar con un saludo protocolar muy sencillo en nombre del cuerpo docente, de nuestros estudiantes y personal administrativo, en el entendido de que producto de esta conversación vamos a poder conocernos más y iniciar de pronto un camino de colaboración, de estrechamiento y de vínculos académicos que espero sean de beneficio tanto de las dos partes institucionales como de aquellos que puedan tener el beneficio de este trabajo colaborativo. Bien, creo que el tenor de mi presentación es muy, muy introductorio. En ese sentido, va a ir girando en torno a lo que es nuestra facultad, es nuestra ciudad y lo que estamos haciendo y lo que tenemos un poco como camino por delante, en el cual esperamos contar con el apoyo de ustedes y trabajar adelante en esa perspectiva que al final busca beneficiar a nuestros estudiantes. No sin antes, quiero saludar a algunos viejos amigos que están acompañando en esta jornada, como es el caso de Jaime Duque, quien ya es un viejo conocido nuestro, nos ha acompañado también en algunas jornadas. Muy buenas noches, Jaime, un abrazo. Buenas noches, Luis Mauricio. Oye, ¿y la corbata qué? Esto no era con corbata. No, ya como me dijiste la otra vez, que corbata, ¿no? Por eso ya no la tengo. Un abrazo. Un abrazo, Jaime, un abrazo. Gracias. Bien, saludar también a Fernando Murillo, que tengo entendido ya expuso. Con Fernando estuvimos de compañeros allá en Holanda en alguna oportunidad y con quien compartimos muchas inquietudes en varios temas. Y finalmente, bueno, el espíritu de FLACAM, que también nos une institucionalmente, ya que Rubén Pesci ha sido visitante nuestro aquí en la facultad por varios años y donde tenemos muchos docentes nuestros que han seguido cursos allá en La Plata con FLACAM. Muy bien, dando inicio entonces a esta tercera jornada, a la parte final de esta jornada, quiero también presentar un saludo protocolar al ingeniero Carlos Humberto Sabio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, a quien por intermedio suyo, Florentino, le envío un cordial saludo. Bien, entonces, nosotros vamos a iniciar conversando un poco el tema de Perú como lugar. Estamos a una distancia en este momento de aproximadamente 2.000 kilómetros, pero gracias a la magia del Internet estamos prácticamente a pocos centímetros y tenemos muchas características comunes, ¿no? La geografía es un aspecto muy importante. La ciudad de Arequipa, como ustedes saben, está ubicada al sur del Perú, prácticamente en la cabecera norte del desierto de Atacama. Por lo tanto, sufrimos, ¿no?, de las implicancias geográficas y ambientales de un clima bastante desértico. La ciudad de Arequipa está a una distancia aproximada de 100 metros de la costa del Pacífico. Es una ciudad, en todo caso, mediterránea. Y tiene unas características de temperatura y pluviosidad que podemos ver en estos gráficos, donde la temperatura promedio está entre 20 y 25 grados y donde la humedad, la pluviosidad anual es bastante baja, ¿no? Solamente tenemos lluvias en el periodo de verano, lo que llamamos verano entre enero y marzo. Tenemos una radiación ultravioleta bastante alta, tenemos muchas horas de sol y nuestra humedad relativa es bastante baja, ¿no? Condiciones de sequedad. Quiero también pasar rápidamente y a manera de marco de reflexión, de una visita rápida, algo que ustedes probablemente ya conocen. La arquitectura prehispánica en el Perú se ha caracterizado por un legado, ¿no?, que actualmente está patrimonizado,
y que en el caso de Machu Picchu, que vemos a la izquierda, o la ciudad de Chan Chan, la ciudad más grande del mundo en adobe, reflejan algunos testimonios de nuestro pasado modélico, en el sentido de que nuestros ancestros han practicado intervenciones de diversa escala, arquitectónicas y urbanísticas de gran escala, ¿no? La utilización de los recursos naturales ha sido una práctica cotidiana en el ejercicio del modelamiento del espacio y la generación de hábitat desde tiempos prehispánicos. El uso de la piedra, en el caso de Sacsayhuamán, aquí a la izquierda, en la ciudad de Caral, aquí en la parte inferior izquierda, Cuelap, ya en la región amazónica, selvática, e incluso todavía tenemos algunos rezagos de estas arquitecturas monumentales, ceremoniales, en lugares tan céntricos de la ciudad de Lima, son las famosas huacas, que aún conservan, digamos, parte de este mensaje de arquitectura prehispánica, ¿no? Ahora pasamos rápidamente a lo que es Arequipa como escenario local. Estamos ante un gran desierto, como indicaba anteriormente. Pueden ver acá una cadena montañosa que flanquea la ciudad y hay una pequeña manchita verde que pueden ver aquí en la parte superior derecha. Es prácticamente el lugar donde se encuentra la ciudad, ¿no? Básicamente rodeada de un gran desierto. Pero no obstante estar totalmente rodeados de desierto, Arequipa es básicamente un oasis, ¿no? En medio de un desierto, donde tenemos una fuente hídrica que es un río, el río Chili, que permite tener acceso a esta fuente hídrica que ha permitido desarrollar una actividad agrícola ancestral, ¿no? Sobre estos terrenos, la ciudad colonial ha ido creciendo y desarrollándose en el tiempo. Producto de la presencia de esta actividad volcánica muy cercana a la ciudad, hemos heredado lo que llamamos canteras, ¿no? De sillería. En este caso estamos viendo una de ellas, la más importante, y que ha permitido desde la llegada de los españoles la explotación de este recurso natural. Como ven aquí en la parte central inferior, los canteros, ¿no?, han sido quienes han labrado este recurso natural para darle forma de sillar, un sillar que aproximadamente mide 60 por 30 por 20, que es la pieza de albañilería que prácticamente ha dado nacimiento a gran parte de la arquitectura colonial del centro histórico de la ciudad, ¿no? Como vamos a ver en estas imágenes, la ciudad en su centro histórico ofrece una variedad tipológica, arquitectónica muy rica, muy potente, justamente basada en el uso de estos materiales, de estos recursos naturales, ¿no? En este caso estamos viendo acá a la derecha el Palacio Arzobispal, está a pocas cuadras del centro de la Plaza de Armas, y es uno de los pocos y únicos edificios de la ciudad que está elaborado con sillar rosado, ¿no? Es una pieza de arquitectura única en ese sentido por el tipo de coloración que tiene este material, siendo el resto de la arquitectura civil hecha con el sillar blanco tradicional. Gran parte de esta arquitectura ya colonial inspira mucha poética. Estamos viendo acá una de las cocinas de un monumento histórico que es el Monasterio de Santa Catalina, el cual ha sido recuperado. Y es un elemento turístico importante en la ciudad, ¿no? El resto de intervenciones de arquitectura religiosa se imponen en la ciudad. Tenemos una gran cantidad de iglesias. En algunos casos Arequipa se considera como la Roma del Perú, compitiendo con otra ciudad que es Ayacucho, por la gran cantidad de iglesias y capillas que tenemos en el centro, dentro del perímetro del centro histórico, ¿no? Como ven, la arquitectura es masiva, la presencia de vanos es mínima, dada también la condición telúrica de este suelo. Nosotros registramos una intensa actividad volcánica y sísmica, y hay fallas geológicas muy cercanas a la ciudad, lo que generan constantes sismicidad, ¿no? El centro histórico está totalmente protegido por una norma que impide la presencia de construcciones modernas, pero no obstante, antes de la adopción de esa norma, hemos tenido algunas intervenciones de arquitectura, vamos a llamar moderna,
que felizmente han sido controladas y por lo tanto todavía tenemos la suerte de gozar un centro histórico auténtico en ese sentido, ¿no? Hay algunas intervenciones nuevas para poder mejorar las condiciones de habitabilidad del centro histórico. En la margen derecha inferior estamos viendo una de las principales calles comerciales del centro histórico, que ha sido cerrada al tráfico y convertida en un paseo peatonal. Esto ha cambiado radicalmente el estilo de vida comercial del centro histórico y ha proporcionado un espacio de encuentro y de contacto social muy importante. Podríamos hablar de que esta es una iniciativa de recuperación de la calidad de vida del centro histórico muy importante y que tiene mucho futuro por delante. Puedo recordar que cuando el alcalde estuvo en ejercicio, inició estas obras de peatonalización, todos los comercios se opusieron, ¿no? E incluso denunciaron al alcalde de que iban a verse perjudicados en su actividad económica. Conversando con el alcalde, le sugerimos de que no declinen en esta iniciativa y que más bien continúe. Y medio en broma le dije, debería usted apostarles dinero a los comerciantes porque estoy seguro de que después de que se cierre al tráfico vehicular esta avenida o esta calle, los negocios van a prosperar. Dicho y hecho, una vez que se inaugura esta vía peatonal, los comerciantes empezaron a registrar un incremento sustancial en sus ingresos económicos. Tanto así que las cuatro cuadras que incluyen este proyecto están en este momento en proceso de ampliarse porque los demás comerciantes a lo largo de este eje están solicitando, ya nos están oponiendo, ahora están solicitando al alcalde que este proyecto de peatonalización continúe. Ese es un aspecto muy importante que tenemos en la parte del centro histórico. Como elementos de arquitectura muy importantes tenemos los famosos pórticos, ¿no? Que permitían el ingreso a las casonas que estaban en los solares céntricos de la parte central de la ciudad. Y también tenemos muchos sectores o barrios tradicionales en los cuales, como en la imagen derecha inferior, se están desarrollando políticas de recuperación y conservación. Esto con la intención de generar y proteger la identidad arquitectónica de nuestro centro patrimonial. Pero también tenemos el lado moderno, con algunas intervenciones que han, de alguna manera, rescatado, como la imagen superior izquierda, es el Palacio de Justicia de la ciudad, el cual, de alguna manera, recupera la monumentalidad de la arquitectura colonial en un formato mucho más moderno y mucho más contundente por la escala, digamos, de la propia intervención. Tenemos acá a la derecha también algunas otras intervenciones que, como ven, se dieron al momento de no contar con un documento de protección del centro histórico y permitieron la presencia de algunos edificios modernos que básicamente ya no se han vuelto a repetir. Pero fuera del centro histórico sí están empezando a emerger volúmenes arquitectónicos con cierto grado de densidad, dado que el suelo ha empezado a tener un mayor valor. Y esto lo digo porque el caso de Arequipa, son 1 millón de habitantes que ocupan una superficie de aproximadamente 10.000, 12.000 hectáreas, tenemos una densidad muy baja, ¿no? De apenas 100 habitantes por hectárea, lo que es básicamente una densidad casi rural. Por lo tanto, el potencial de densificación en el caso de Arequipa es bastante alta y el inicio de este proceso de densificación ya está básicamente en marcha. Por eso nos preocupa mucho, desde el punto de vista urbanístico, la consecuencia de impostar, ¿no? En este escenario una nueva arquitectura que de alguna manera sea pertinente con el lugar, con el tiempo y con las características geográficas. Ahora pasaremos rápidamente a hablar un poquito ya de nuestra facultad. Nosotros iniciamos labores el año 64, 1964, poco después de que el Consejo Universitario del año 64 justamente aprobara el funcionamiento de nuestra facultad. No teníamos un local propio y utilizamos un edificio antiguo en el campus universitario de la universidad
la Facultad de Hoy de Filosofía nos prestó este local donde iniciamos labores, y posteriormente en los claustros de San Agustín, en las cercanías de la Plaza de Armas, ¿no? Luego de un largo proceso, la facultad ha ido desarrollando reestructuraciones académicas, y una de las más importantes y que traigo a colación acá es un estudio hecho por la arquitecta María Mercedes Tapia Sassot, que recolecta en su estudio los orígenes de esta antigua relación y conexión que hemos tenido entre Arequipa y Argentina, ¿no? Curiosamente, Arequipa una ciudad y Argentina un país, pero ha sido muy fuerte, ¿no? Muy potente la presencia de arquitectos argentinos en la transformación de la forma como se venía enseñando arquitectura aquí en la Facultad de Arquitectura. Yo me permito compartir con ustedes algunos extractos que rápidamente voy a pasar a explicar. En el caso de este extracto, lo que estamos reconociendo es que la intervención de la Facultad de Arquitectura en los años 60 marcó un inicio muy importante en la forma de repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que eran tradicionales. Un grupo de docentes nuestros, jóvenes aún, decidieron emigrar justamente a Argentina. Y una de las razones por las cuales decidieron ir a Argentina es un poco coyuntural, dado que estudiar en Lima en ese entonces era bastante más caro. Y muchos de ellos decidieron emigrar al norte, estuvieron en Resistencia, Tucumán, Córdoba y algunos más, llegaron hasta La Plata. Y producto de esa formación académica que tuvieron allá, regresan aquí a Arequipa, y prácticamente lideran todo un proceso revolucionario para ese entonces de la forma de enseñanza y aprendizaje. Se trae entonces lo que llamaron el Plan Chaco, que consistía en cuestionar la forma como se enseñaba y tenía como objeto, como pueden ver, un estudio de la arquitectura de una manera totalmente distinta, ¿no? En la cual fundamentalmente se iniciaba, digamos, la incorporación de lo social, ¿no? De lo como un aspecto fundamental en el quehacer del diseño arquitectónico. Eso fue muy importante porque ya la Facultad de Arquitectura empezó a entender el lugar como un fenómeno social, ¿no? Y no solamente un lugar donde emergen objetos que se van a mostrar. Pues eso fue muy importante y permitió que dentro de la currícula nuestra incorporaremos el curso de sociología urbana, y a través de este curso de sociología urbana gran cantidad de egresados nuestros han podido entender el vínculo que tiene el estudiar el fenómeno sociológico con las implicancias del diseño urbano, del planeamiento urbano, del urbanismo. Otro aspecto importante que se nota de este Plan Chaco es que la enseñanza de la arquitectura en esta manera diferente ha permitido olvidarnos de esas clases magistrales y acercarnos más a un debate mucho más cercano entre docentes y estudiantes. Esa reducción del espacio, de la distancia entre el instruido y el instructor también fue fundamental para poder establecer un mecanismo más fluido de diálogo que permitió y terminó obviamente en grandes discusiones que lamentablemente ahora creo que se han perdido, ¿no? Otro tercer aspecto importante era justamente la promoción de los debates, no solamente entre profesores, sino también entre alumnos. Y yo recuerdo muy bien que terminadas las clases, los alumnos de quinto año visitaban a los alumnos de primer y segundo año para conversar con ellos sobre lo que habían aprendido en la lección con el docente. Y muchas veces había posiciones antagónicas. Lo que ocurría antes es de que los estudiantes aceptaban, sin mayor juicio crítico, el contenido de una clase. Y gracias a este pensamiento crítico se incluye dentro de esta formación la oportunidad de que los estudiantes puedan plantear sus propios puntos de vista y hacer un poco más didáctico en ese sentido el intercambio de opiniones, ¿no? Que también fue algo bastante novedoso y sobre el cual
se construye esta nueva forma de enseñar arquitectura. Dentro de quienes constituyeron la representación argentina, que también llegó a la facultad nuestra como primeros docentes extranjeros, podemos destacar a los arquitectos Juan Molina Heredia, Blanca Fabricant y Rodolfo Livingston, quienes aparecen aquí en la foto a la derecha, y que constituyeron gran parte de este inicio, ¿no?, de actividades académicas con apoyo extranjero y que nos permitió también consolidar lo que habían aprendido los jóvenes arquitectos nuestros que se formaron en Argentina. Entonces, con esto simplemente quiero reforzar el vínculo casi histórico que tenemos entre la facultad nuestra de arquitectura y la enseñanza y aprendizaje en la República Argentina. Es un tema que nos gustaría retomar con nuevos bríos y de acuerdo a los requerimientos que podamos tener en este proceso de intercambio y de colaboración. En este momento, la Facultad de Arquitectura cuenta nuestra con 68 docentes, casi 40 son ordinarios, nombrados, es decir, que ya tienen un contrato, un vínculo laboral permanente, y tenemos casi 30 colegas que tienen un régimen de contrato que está sujeto a revisión cada año. En lo que es la plana docente, históricamente la facultad nuestra ha sido compuesta por una plana docente masculina, históricamente, hasta mediados de los 2014, 2015, donde hemos empezado a tener una presencia de jóvenes arquitectas que se han incorporado a nuestra plana docente, y al punto de que en este momento estamos en una tendencia de poder tener una mayor cantidad de arquitectas, y no solo arquitectas, sino también de otras profesiones dentro de nuestra plana docente. Esto obviamente va a tener también un impacto importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje que, como repito, históricamente ha sido muy masculinizado en torno a la presencia del arquitecto docente varón, y que ahora pues ya tiene un nuevo aspecto, digamos, de enfoque y de relación interpersonal, ¿no? Aquí tenemos una imagen de lo que es nuestro cuerpo docente, uno de ellos de cierta edad que ya han pasado al retiro, y justamente en el tema de edad podemos notar de que la tendencia es que vamos a tener en el tiempo una plana docente cada vez más joven. Esto también porque existe en el Perú una ley en la cual se dio hace 4 años, cuatro años, que impide que una persona de más de 75 años ejerza la docencia. Desde mi punto personal es un total absurdo, pero se dio la ley y muchos de nuestros docentes que cumplían 75 a más tuvieron que retirarse de la vida docente. Pero un poco en contraprestación a esa situación lamentable, tenemos un ingreso a la docencia de jóvenes, de arquitectos cada vez más jóvenes, ¿no? Y eso está, digamos, como una tendencia a futuro. En lo que es la matrícula, tenemos un promedio de entre 900 y 800 estudiantes matriculados por cada semestre. Aquí tenemos un cuadro que muestra la estadística del año 2017 a lo que va del 2021. Y vemos de que hay poca variación, ¿no?, en cuanto a la matrícula. Hay una mayor tendencia de crecimiento en los semestres B. Este semestre A es el primer semestre que normalmente arranca en marzo y termina en agosto. Y el semestre B empieza en agosto y termina en diciembre. Y el semestre C es un semestre que llamamos un periodo de nivelación y adelantamiento que se da en los meses de enero, febrero y marzo, ¿no? Dentro de lo que son los objetivos educacionales, nosotros tenemos algunas líneas de investigación que coinciden un poco con los títulos de estos objetivos. Tenemos un área de diseño y en el área de diseño están adscritos docentes que dictan asignaturas de diseño. Y para ello tenemos como objetivo institucional que los estudiantes puedan diseñar proyectos arquitectónicos que sean innovadores, sostenibles y que aseguren las mejores condiciones de habitabilidad para sus habitantes, ¿no? Siempre dentro de un enfoque creativo y de una reflexión crítica, respetando normas, parámetros vigentes,
procurando siempre mejorar el medio ambiente y el bienestar económico y social, ¿no? Eso en cuanto a lo que es los objetivos educacionales para el diseño. Para lo que es la construcción, que es otra línea de investigación y otra área académica, nosotros buscamos que nuestros estudiantes puedan estar preparados para supervisar la ejecución de obras civiles, puedan demostrar competencia en las diferentes etapas de la planificación, la administración, la ejecución y evaluación, dominando las tecnologías innovadoras de sistemas constructivos, estructurales, ambientales, de representación, de gestión y de liquidación de obras, logrando como objetivo final la eficiencia energética y un óptimo manejo de los recursos humanos, ¿no? En lo que es gestión, buscamos que nuestros estudiantes puedan al final de la carrera gestionar proyectos de su especialidad, tanto en el sector público como en el sector privado, vinculados obviamente a la especialidad de diseño, construcción y planeamiento urbano, considerando siempre las normativas vigentes y aplicando conocimientos técnicos de administración y desarrollo organizacional, así como una conciencia ética, social y medioambiental. Y en lo que es planificación, buscamos que nuestros egresados puedan intervenir en proyectos de planificación urbana y territorial con una visión analítica, multidisciplinaria, con diferentes, que puedan abocarse a diferentes fenómenos urbano-territoriales, aplicando los procesos de investigación cualitativa y cuantitativa, así como diferentes herramientas de análisis, llámese digitales o analógicas, que permitan finalmente lograr una gestión sostenible y una gestión ética del territorio, ¿no? Dentro de lo que es capacitación docente, nuestros docentes están siempre en un constante reto de actualizar conocimientos. Y en muchas oportunidades los docentes viajan, ¿no?, a través de una beca que puedan conseguir con fondos de la propia universidad, o también organizamos viajes de estudios, ¿no? A diferencia de los viajes de estudios, donde mayormente son estudiantes con uno o dos docentes, también tenemos viajes de estudios grupales, donde viajamos 30, 40 docentes a otras universidades nacionales para poder intercambiar experiencias y participar en algunos talleres que organizamos con antelación, ¿no? Tenemos algunas imágenes de esos viajes, y lo que sí me gustaría compartir con ustedes y con un orgullo muy especial es de que nuestra facultad hace pocos días atrás ha sido acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Enseñanza Superior aquí en el Perú. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa ha sido, digamos, el ente que ha permitido otorgarnos una acreditación en base a 34 estándares que deben haber sido demostrados como logro pleno. Nosotros de estos 34 estándares hemos conseguido 31 como logro pleno y 3 como logro, no habiendo obtenido ninguno como no logro. Eso significa que tenemos una acreditación asegurada de 2 años, pero en este momento estamos planteando una apelación a CINEACE para que pueda levantarnos estos 3 estándares de logro a logro pleno, dado que son 3 estándares en los cuales estábamos prácticamente liderando a nivel de la universidad. Así que esperamos que en las próximas semanas podamos tener ya culminada este proceso de acreditación que permite asegurar las condiciones básicas de calidad y tener ya un camino expedito para probablemente una acreditación internacional, que es lo que estamos buscando a futuro, ¿no? En este momento, los únicos programas de estudio de arquitectura a nivel de Perú que tienen acreditación por CINEACE son las que tenemos aquí en pantalla: la Universidad Científica del Sur en Lima, la Universidad Continental en Junín, Huancayo, la Universidad Privada del Norte en La Libertad, en Trujillo, y la Universidad San Ignacio de Loyola también en Lima, ¿no? La primera, por alguna razón, aparece en la lista, pero se trata de un programa de estudios que utiliza el término arquitectura desde el punto de vista de la ingeniería digital, ¿no? Como ustedes saben, existe la arquitectura de sistemas digitales y de tecnologías y cibernética. Por lo tanto, esta facultad no es propiamente de arquitectura,
como la conocemos. Y también si se dan cuenta, todas estas, de estos programas de estudio pertenecen a universidades privadas, siendo nuestra facultad la primera facultad de arquitectura de una universidad pública a nivel nacional en lograr esta acreditación, ¿no? Lo que también es un motivo de especial orgullo que compartimos con ustedes. Dentro de lo que es el servicio de enseñanza, la universidad cuenta con una plataforma virtual en la cual tenemos una serie de elementos que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera digital. Nuestra universidad, al momento de declararse la pandemia aquí en Perú, fue la primera en disponer la continuidad del servicio educativo de modo digital, ¿no? Esto fue facilitado tremendamente porque la gran mayoría de nuestros docentes de alguna manera tenían ya un conocimiento previo en plataformas virtuales, en comunicación a distancia, en modos digitales, lo que no ocurrió con otras facultades y escuelas de la universidad, ¿no? Que tuvieron un pequeño retraso en ese sentido. Y también fue para nosotros relativamente sencillo pasar de la modalidad presencial a la modalidad no presencial, que sigue siendo un tema de discusión, ¿no? Si se puede realmente enseñar arquitectura de manera no presencial versus lo que tradicionalmente hacíamos con una enseñanza presencial. Para revertir estas situaciones, la plataforma nos permite tener un subsistema, es un Moodle, es un sistema basado en Google, que nos va a permitir tener acceso a aulas virtuales en las cuales los docentes pueden descargar todo el material, hacer seguimiento de los estudiantes. Acá tenemos, por ejemplo, una aula virtual de una sección en la cual registramos asistencia sincrónica y asincrónica de los estudiantes. Eso es una novedad porque no podemos obligar a que todos estén en la misma hora, pero sí que en el transcurso del día se pongan al día en todo lo que, en todos los materiales que ha implicado el dictado de la sesión, ¿no? También se cuelga el registro de la grabación de la clase. Y esto tiene un seguimiento por parte de una oficina especial de la universidad, en la cual se registra el cumplimiento de los horarios preestablecidos, ¿no? Seguramente ustedes deben tener algo parecido, similar, así que no me voy a detener mucho, pero ya todas las facilidades de poder incorporar ayudas para el dictado de clases y el proceso de aprendizaje está basado en esta plataforma de Doodle, ¿no? Y también tenemos un sistema de registro de notas en los cuales podemos tener acceso a las relaciones de estudiantes, podemos incluir los listados de las evaluaciones que se dan cada semestre. Normalmente tenemos 3 periodos de evaluación por semestre y normalmente se consignan 2 notas, una nota de un examen teórico y una nota proveniente de una evaluación continua, que típicamente es un trabajo práctico que se da a lo largo de todo el semestre y tienen pesos distintos, ¿no? Los 2 primeros típicamente tienen 15% cada uno, con un total de 30%, luego tenemos un 30% en la parte intermedia y un 40% en la parte final del semestre. También los docentes registran toda su labor lectiva, como también su labor no lectiva, de tal manera que puedan cumplir con las 40 horas académicas semanales que deben distribuir a la facultad, ¿no? Y bueno, también tenemos un registro de rendimiento, es una evaluación que hacen los estudiantes para con sus profesores, de tal manera que se pueda verificar una serie de aspectos, como por ejemplo, si el docente respeta con cordialidad a los estudiantes, si el docente utiliza recursos o actividades diversos, si el docente estimula la participación del estudiante, si el docente participa en la producción científica con los estudiantes, si el docente entrega oportunamente los resultados de las evaluaciones, si el docente al inicio del curso presenta sus sílabos y se explica el contenido y las competencias, si el docente ha desarrollado todos los contenidos considerados en el sílabo, y una serie de preguntas que nos permiten como facultad hacer un seguimiento de la forma como los docentes interactúan con los estudiantes desde la visión de los estudiantes, ¿no?
Obviamente que acá ustedes podrán decir que hay un cierto, una cierta desviación en tanto un profesor que coloca muy buenas notas típicamente tiene muy buenos resultados en las evaluaciones, ¿no? Pero también tenemos otros sistemas que nos permiten cruzar información y tener ya una revisión mucho más cercana y exacta de lo que es el proceso de enseñanza con los docentes. Dentro de lo que son retos y perspectivas por delante, una de ellas es mejorar nuestra capacidad de producción científica. Y esto porque, como todos sabemos, la producción científica a nivel global está básicamente en un mayor porcentaje constituida por producciones descriptivas, ¿no? Es decir, describimos la realidad y eso es lo que ocupa gran parte de la producción científica global. Una mínima parte son producciones científicas que tratan de explicar fenómenos, ¿no? Y es muy poca la que nos permite hacer predicciones. El gran reto que tenemos por delante es cómo a través de la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo podemos ir mejorando nuestra capacidad de producir explicaciones sobre fenómenos de la realidad a través de intervenciones arquitectónicas y cómo podemos predecir tendencias, ¿no? De evolución de comportamientos sociales basados en la producción arquitectónica o urbanística en un horizonte más o menos cercano. Entonces, por ahí tenemos un gran reto que queremos enfrentar, ¿no? El otro es el rol que debe tener el sujeto en la producción del conocimiento, ¿no? Dentro de una visión positivista, sabemos de que el sujeto es el elemento que genera la gran en gran peso la generación del conocimiento, ¿no? Es decir, que todo lo que se conoce sobre algo yace básicamente en el sujeto, ¿no? Y este sujeto, para nuestro caso, es el arquitecto, que como actor pensante en la detección de problemas, también puede resultar como un ejecutante, ¿no? De esta transformación del espacio. Entonces, todo el conocimiento en esta visión positivista yace en el sujeto. Por lo tanto, el sujeto tiene que ser educado, tiene que ser formado para que pueda capitalizar, ¿no? La mayor cantidad de capacidades en este proceso de detección de problemas, ¿no? De entender y enfrentar una realidad con la mayor precisión posible y ser finalmente el agente de cambio, el agente modelador. Pero también tenemos la visión objetivista, ¿no? En esta visión objetivista ya no es el sujeto el principal componedor del conocimiento, sino es el objeto proyectual. Y por objeto proyectual debemos entender el territorio, el lugar o el sitio problema, ¿no? El sitio problema como fuente de esa interpretación y de esa posterior acción de intervención. Por lo tanto, todo lo que se dice, ¿no? Sobre una realidad concreta va a nacer de la propia realidad concreta y no tanto de quien interpreta esa realidad. Entonces, todo lo que decimos de un territorio es lo que el territorio ofrece. Lo que tenemos que saber es interpretar con la mayor precisión posible lo que ese territorio nos está queriendo dar a entender a través de una serie de herramientas interpretativas. Pero también tenemos la posición mixta, ¿no? O la corriente crítica, en la cual este conocimiento, que entendemos como las propuestas proyectuales, que deben ser reflejo de estas reflexiones profundas por parte de los investigadores sobre esta realidad concreta, puede también ser construida en base a la combinación de las habilidades que pueda tener el proyectista, el sujeto, con las habilidades que tenemos para interpretar este sitio, esta realidad, este territorio. Yo creo que por ahí también tenemos un reto importante que queremos ir caminando de la mano con quienes podamos entender mejor aquellos mecanismos que nos permitan tener una mejor calidad en la generación de conocimiento desde la carrera de arquitectura. También tenemos como temas de discusión cotidianos en la carrera la percepción que se tiene de la arquitectura como carrera, ¿no? Desde Vitruvio tenemos los tres clásicos elementos, la venusta, las firmitas y las utilitas, que deben constituir como los tres grandes pilares de lo que es una arquitectura, desde la visión obviamente vitruviana, ¿no?
Lo que no nos han explicado es en qué porcentaje deben estar a cabo estos elementos. Creo que por default estamos asumiendo de que cada uno de ellos debe tener un 33.33%, ¿no? Si es que los tres elementos participan, ¿no?, en esta concepción de manera homologada, por decirlo, ¿no? Pero lo que está sucediendo es de que en la realidad la parte subjetiva, que es lo bello, la Venustas, es algo difícilmente cuantificable, ¿no? Por el mismo hecho de ser la belleza o la variación de la belleza algo que cae en el mundo de lo subjetivo. Eso puede ser discutible y espero que genere discusiones para poder intercambiar opiniones al respecto. Hay modos de medir la subjetividad y hay modos de medir, digamos, la belleza en ese sentido. Pero en lo genérico todavía es un poco difícil, ¿no? Entonces podríamos hablar de que hay un 33.33% de subjetividad en la Venustas de esa arquitectura vitruviana, que también se suma a la fortaleza, ¿no?, que es como elemento, digamos, constituyente de la arquitectura, bastante objetivo, porque podemos medir, ¿no?, la fortaleza, ¿no?, y la podemos cuantificar, al igual que la utilidad, ¿no? Entonces, tanto utilidad como fortaleza constituyen dos elementos muy objetivos y muy fáciles o relativamente fáciles de medir, ¿no?, lo que nos da un 66.6% de objetividad en esta arquitectura vitruviana. Sin embargo, preguntamos a los estudiantes de arquitectura si piensan que arquitectura es más arte y más ciencia. Probablemente es una discusión que ustedes también la habrán tenido, pero en este caso la respuesta a esta pregunta nos dio como resultado que un 64% de los encuestados pensaba que era ambas, ¿no?, tanto arte como ciencia. Un 34% de los estudiantes pensó que arquitectura es simplemente arte, ¿no?, y apenas un 2% pensaron de que arquitectura es ciencia, es parte de la ciencia. ¿Qué traemos a colación de esta respuesta? Que si bien es cierto, el 34% de los estudiantes piensa que arquitectura es solo arte, en la respuesta del 34% que piensa que es ambas, podríamos distinguir que también la mitad, el 32%, piensa que es ciencia y la otra mitad que es arte. Eso nos permitiría entonces pensar de que para un 34% arquitectura es ciencia y para un 66% arquitectura es básicamente un arte. ¿Y por qué? Porque probablemente estamos frente a una interpretación de la arquitectura donde muchas veces la forma aparece como simplemente un arreglo cosmético, ¿no?, donde muchas veces encontramos objetos arquitectónicos con una belleza poco disfuncional, ¿no?, donde muchas veces la forma aparece simplemente porque está de moda. Y en eso contribuyen muchos clientes cuando los arquitectos les preguntan, arquitecto, ¿qué está de moda?, ¿no? Entonces el arquitecto dice, bueno, está de moda el muro cortina, está de moda tal cosa. Y respondemos, muchos profesionales, a formas que solamente aparecen por moda, ¿no? O especialmente cuando la forma sacrifica función, ¿no? O cuando la forma sacrifica espacio. O cuando la forma simplemente está por pura forma, ¿no? Y son muy pocos los momentos donde la forma, la función, el espacio se combinan como parte de un producto científicamente analizado, ¿no? Y ahí tenemos un gran reto por delante para poder encontrar, ¿no?, en el campo científico un elemento que aporte a la generación de una arquitectura más eficiente, ¿no? Y otro aspecto importante es recordar este posicionamiento del arte en el mundo de la objetividad y subjetividad. Sabemos de que el arte está básicamente en subjetividad, tiene un poco de objetividad. En este esquema hay dos triángulos, este triángulo superior de la subjetividad y este triángulo de la objetividad, ¿no?, donde tenemos cinco compartimentos
y los compartimentos que están a la izquierda son aquellos que están dominados por la objetividad, por ejemplo, las ciencias físicas, las ciencias biológicas, en tanto que las ciencias sociales siempre se han caracterizado por estar un poco en una perfecta combinación entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Y siempre el arte ha sido considerado más que todo perteneciente, ¿no?, al mundo de la subjetividad. La pregunta que nos hacemos ahí es, ¿dónde está el posicionamiento conceptual de arquitectura? Sabiendo que arquitectura es el punto de encuentro entre ciencia y arte, podríamos pensar que le correspondería el compartimiento central, ¿no?, donde la forma arquitectónica puede ser parte de esta discusión subjetiva, pero donde aspectos como la programación arquitectónica pueden ser mucho más objetivos, ¿no? En ese sentido, tenemos la posibilidad de hacer esa combinación entre subjetividad y objetividad. Ese sería un poco la posición o el posicionamiento conceptual ideal de la arquitectura, ¿no? Pero en la realidad, aparentemente, hay un mayor peso, ¿no?, en el manejo de la forma arquitectónica desde una perspectiva más subjetiva, y donde lo único que realmente resulta siendo objetivo son algunos aspectos del diseño, como por ejemplo la programación arquitectónica, la cuantificación de áreas, la valorización del objeto arquitectónico y otros detalles similares. Por lo tanto, viene la impresión de que tenemos que hacer un gran esfuerzo en reposicionar o recuperar esta percepción que se tiene de la arquitectura como simplemente 100% arte o casi 100% arte, hacia un posicionamiento donde podamos realmente combinar lo científico con lo artístico, lo subjetivo con lo objetivo, y tener realmente este equilibrio entre los tres componentes de la arquitectura vitruviana, o una posición más cercana a lo que representan las ciencias sociales en este momento, ¿no? Entonces, una cosa es hablar de la ciencia de la arquitectura y otra cosa es hablar de la ciencia en la arquitectura, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando también en recibir de la ciencia todo aquel conocimiento que permita hacer de nuestra arquitectura una mejor arquitectura. Pero también la ciencia de la arquitectura nos va a permitir desarrollar espacios para la producción científica, para las discusiones y la generación de investigaciones que nos permitan también generar algo, un conocimiento propio y particular en la gestación de un proceso de proyectual de la arquitectura, ¿no? Para ello, en nuestra facultad tenemos también, hemos tenido últimamente un intenso proceso de producción, de seminarios, que nos ha permitido también tener oportunidades para intercambiar opiniones con pares internacionales, ¿no? Hemos tenido también oportunidades para ir mapeando nuestros perfiles de ingreso con participación de pares locales y pares internacionales. Sometemos siempre a discusión la producción académica de nuestros estudiantes y recibimos sugerencias que nos permiten tomar medidas de corrección, ¿no?, y de mejoramiento continuo de los procesos, ¿no? Entonces, en estos seminarios tenemos una oportunidad para poder recibir la participación de expertos internacionales, nuevamente gracias a fondos que la propia universidad pone a disposición, y a través de equipos de docentes y estudiantes se organizan estos seminarios que permiten financiamiento de estas oportunidades, ¿no? Que las valoramos bastante. Ya acercándonos un poco al final de la exposición, nuestra carrera, la universidad tiene un proceso de admisión a través de un examen general. Son varios exámenes que se dan en diversos momentos del año. Pero adicionalmente a ese examen, la facultad tiene un examen de aptitud en el cual los estudiantes que van a postular a la carrera de arquitectura son sometidos a una evaluación especial previa, ¿no?, y que tiene entre un 30 y 40% de peso con respecto al examen central que organiza la propia universidad. Y esto nos permite medir algunos aspectos fundamentales de las aptitudes que deben tener quienes postulan a la carrera, con el objetivo de reducir la deserción, ¿no? Y también podemos identificar aquellos espacios que requieren ser nivelados con los ingresantes durante su primer año de ejercicio en la carrera. Entonces, estamos viendo acá imágenes del último examen de perfil vocacional,
que se tuvo que desarrollar en las graderías del estadio de la universidad, dadas las condiciones de pandemia que hemos estado sufriendo, ¿no? Y también es importante abonar dentro de esta experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje las oportunidades de actividades extraacadémicas que permiten fortalecer los vínculos entre los estudiantes, entre estudiantes y docentes, incluyendo también el personal administrativo. También promovemos oportunidades donde los estudiantes puedan mostrar sus habilidades artísticas. Hacemos algunas veces algunos sorteos donde premiamos el mejor rendimiento con algunos objetos útiles, ya sea bicicletas o libros. Detrás de esta foto donde aparezco con un premiado está nuestra biblioteca, que dicho sea de paso, es la única biblioteca en la universidad de tipo estante abierto. Eso significa que los estudiantes pueden acceder libremente a los estantes y hacer la revisión de los documentos que tienen. Es una ventaja comparativa importantísima que no la tiene ninguna otra facultad en la ciudad, de las 7 que hay, y de ninguna otra facultad dentro de la universidad, ¿no? De las 34 que hay. Es una singularidad que tenemos dentro de la facultad. Y también mencionar que también recibimos estudiantes foráneos, muchos de ellos desde el norte del país, que vienen a hacer estadías. Tenemos también estudiantes internacionales a través de convenios que tenemos con la universidad, universidades francesas. Y hemos tenido en los últimos años estudiantes de Ecuador, Colombia, algunos argentinos también. Y básicamente eso nos permite tener un acercamiento y un servicio que transpone la frontera de la región Arequipa. Esta imagen es importante para mí porque es un momento en el cual tuvimos la oportunidad de recibir la visita del alcalde de la ciudad, que es el señor que está al medio, al costado mío, y que está interactuando con un expositor que invitamos a un evento internacional que también resultó ser un ex alcalde. Y en ese sentido, la facultad también se convierte en una suerte de promotor de intercambios, de interacción entre autoridades, discutiendo temas de ciudad, temas de planificación urbana, con la experiencia de quienes asisten a nuestros seminarios como ponentes y expositores. Entonces, el rol de difusión y de encuentro que tenemos para con la ciudad, como parte de nuestra responsabilidad de generar estas oportunidades, es algo que también complementa nuestras actividades académicas. Y finalmente, ya para cerrar, unas visiones de nuestra infraestructura académica. Tenemos acá el pabellón administrativo al fondo, en la parte inferior nuestra biblioteca, y lo que tienen por delante es un patio. Este es un patio que está flanqueado por tres pabellones más, lo que genera también una singularidad dentro de lo que es la universidad nuestra. Normalmente todas las facultades tienen pabellones sueltos a lo largo de pasillos, ¿no? Espacios de circulación, pero esta es la única que tiene un espacio, arquitectónicamente hablando, cerrado, obviamente no techado, pero que ha permitido la generación de una vida académica muy importante, muy intensa, ¿no? Los estudiantes interactúan entre sí en este espacio cerrado, los estudiantes se apropian de este espacio para desarrollar actividades extraacadémicas, conciertos, baile, música, conversan, y genera una atmósfera muy, muy, vamos a decir, exclusiva y única, que no la tienen los demás estudiantes dentro de nuestra universidad, ¿no? Es un valor que tenemos en el espacio. Y últimamente ya hemos iniciado los últimos trabajos de adecuamiento de un pabellón, en el cual estamos tratando de que en el corto plazo, antes de fin de año, podamos poner en funcionamiento un laboratorio de fabricación digital. Estamos todavía en la fase de programar una serie de actividades, tanto de beneficio académico como extraacadémico, para poder capitalizar las ventajas de la tecnología, algo que todavía no hemos tenido hasta ahora. Estamos habilitando espacios para que también bajo techo los estudiantes puedan interactuar, proveerles de lo mínimo necesario para poder no abandonar la facultad entre una hora de clase y otra, y más bien que se queden, interactúen entre ellos, interactúen con los docentes, ¿no?
Y finalmente ya dar uso próximamente a una ampliación de infraestructura que hemos tenido, en la cual vamos a poder tener talleres dedicados a nuestros estudiantes con una relación docente-estudiante de 1 a 10, es decir, vamos a tener un docente por cada 10 estudiantes y los talleres van a estar de manera exclusiva para estos grupos de estudiantes. Esto va a permitir que 10 estudiantes prácticamente tengan en un régimen de, entre comillas, propiedad privada, un ambiente en el cual permanecen durante la mayor cantidad de tiempo posible y solo abandonan ese taller para recibir clases de cursos teóricos en otras aulas. Esto también va a permitir, probablemente, y estamos en proceso de solicitar a la autoridad universitaria un permiso especial para que nuestros estudiantes puedan pernoctar en en los ambientes de la facultad cuando lo amerite la situación. Muchos de ellos normalmente se prestan las casas de los amigos para poder reunirse y armar los trabajos finales. Lo que queremos es de que todo ese trabajo lo desarrolle dentro de la facultad, aprovechando la infraestructura que vamos a poner a disposición de ellos. El laboratorio de fabricación digital va a permitir a los estudiantes producir el material de sus maquetas, el material de sus presentaciones dentro del campus de la universidad, ¿no? Y van a poder tener espacios para poder ensamblar esos trabajos sin necesidad de hacerlos en casa. Y con la ventaja de tener la sinergia de los propios compañeros y quizá la asistencia de algún tutor o algún docente que quiera acompañarlos en esas jornadas, ¿no? Creo que eso sería todo. No sé si tengo una más. Bueno, y por ahí, agradecerles mucho la atención, esperando de que esta oportunidad de presentación un poco informal de nuestra facultad pueda servir de inicio para este trabajo colaborativo, que entiendo yo pueda también ser la punta de lanza para lo que habíamos comenzado con el arquitecto Palacios, esta red de facultades de arquitectura del área andina, que creo yo va a tener mucho potencial y beneficio para todos los involucrados. Eso sería todo de mi parte y agradezco muchísimo la gentileza que han tenido en invitarme y ser partícipe de esta tercera jornada de Ciudad y Sustentabilidad, la enseñanza para la proyectación ambiental, la inclusión social y la biodiversidad en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica y de Ciencias Aplicadas en Catamarca. Muchísimas gracias. Mil gracias, señor decano. Muchas gracias por su disertación. Nos ha ilustrado muy bien lo que es la carrera de arquitectura en Arequipa. Felicitaciones por el haber logrado ese proceso de acreditación tan importante. Y también felicitarlo por la infraestructura que ustedes tienen, ¿no? Que ojalá alguna vez nosotros podamos tener esos edificios tan lindos que tienen, ¿no? Y sí, estamos acá naciendo. Con las mejores intenciones, estamos caminando recién este proyecto y nos es de gran utilidad esta hermosa oportunidad que usted nos ha brindado. Ha sido muy generoso, porque yo lo conocí al señor decano A Mauricio, por favor. en el A Mauricio. Congreso de Sur de Montevideo en 2019, donde presenté el proyecto de la carrera. Él estaba ahí donde iba regulando las ponencias en la mesa esa. Y bueno, yo lo invité acá a exponer y él me hace una doble, ¿no? Muy generosamente me hace una doble invitación, invitarme a integrarme al jurado de parada de talleres, una experiencia maravillosa, muy inspiradora, porque a mí eso me fue de mucha utilidad para darle un giro a estas jornadas e incorporar parte de ese equipo que estuvo en la parada de talleres. Por eso está acá Jaime Eduardo Duque y Enrique Laribe López hablando en estas jornadas, ¿no? Con sus magníficas conferencias y sus extraordinarias devoluciones al trabajo de los alumnos. Y además, ¿no? Me hace esta oferta de la firma de un convenio interinstitucional entre la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas y la Facultad de Arquitectura de San Agustín para posibles intercambios de docentes, alumnos, así que ha sido muy generoso con nuestra carrera, señor decano, estoy muy agradecido en nombre del señor decano Carlos Humberto Sabio y el mío propio.
Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo. Sean todos siempre bienvenidos. Cuando vengan a Arequipa, tienen su casa para poder atenderlos como corresponde. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. No sé si alguno habrá que hacerle alguna pregunta. Y por favor, si alguien tiene alguna duda o consulta, por favor, podemos conversar. A María Constanza Ferreira ha levantado la mano. A ver, hay una alumna que le quiere hacer ¿Qué un... tal? Buenas noches a todos. En realidad no es tanto una pregunta, sino que cuando veía las imágenes cuando presentó de Arequipa y lo sucedido en el centro, esa transformación de esa vía que se cerró y pasó a ser peatonal, me trajo a la memoria cuando visité La Serena en Chile. No sé si alguien de los presentes conoce, pero qué parecido toda la infraestructura, el diseño, ¿no? De las ciudades. Es para mí prácticamente era igual. Es más, lo miré dos veces a las fotos cuando mostraba porque para mí estaba en La Serena, en Chile. Todo el centro histórico que ellos tienen es muy parecido y muy rico a la vez patrimonialmente y el desarrollo que tienen es hermoso. Y también veía esto de que ellos tienen también las calles peatonales. Y que el comercio la vida que hay comercial en ese sector también es muy vivo, es muy activo, y me llevó, apenas vi las imágenes, es malo, le pregunto a una de mis compañeras, pero paren, esto es Arequipo, ¿no? Porque era igual. Qué válido tomar decisiones de transformación y de cambios, ¿no? A veces cerrar una calle y todo lo que puede generar, ¿no? Esto del contacto social, que cómo se reaviva y también cómo puede levantar un sector deprimido, ¿no? Después me quedé pensando en algo que dijo cuando comentó del Plan Chaco, que la intención era que el alumno se ubique históricamente en su época, en la época, digamos. Y me trajo también esto a la memoria, que este año nosotros hemos, cuando se ha planteado el desarrollo del trabajo en el predio ferroviario, nosotros hemos tenido la oportunidad de una clase que la cátedra de Arquitectura del Paisaje nos brindó por medio de la profe arquitecta Rebeca Medina, en donde habló de toda la época del ferrocarril, ¿no? Y nos trajo a la historia y nos llevó de todo ese desarrollo y lo que sucedió en la época. Y para nosotros fue muy importante porque nos asentamos en eso y también en las memorias de una escritora que tenemos aquí en Catamarca, Graciela Mentasti, y que nos sirvió mucho de leer esos relatos de gente que vivió en los barrios aledaños al predio, y la verdad que cuán importante es situarse, ¿no? En la memoria de ese espacio, porque también pienso en otra cosa, porque si lo pienso lo puedo atar, y es que hoy Patricia, la disertante de Colombia, ella dijo en un momento, somos el paisaje que habitamos. Algo así creo que dijo, y me quedó como dando vueltas, y pienso en esto que usted dijo también, en la importancia de situarnos, ¿no? Históricamente en esa época. Y creo que eso a nosotros nos hizo muy bien, porque hoy ustedes han podido ver el desarrollo de los trabajos de mis compañeros, y se puede ver también en el desarrollo del trabajo de los que hemos realizado todos, ¿no? Creo que ningún trabajo es aislado y el desarrollo de cada uno tiene algo de que hemos aprendido de eso, ¿no? De haber vuelto a esa época un poco y tratar de navegar un poco con las sensaciones de aquella época. Nada de eso, nada más, y le agradezco todo lo que nos ha compartido hoy. No, gracias a ti, María Constanza. Sí, efectivamente, algo que no mencioné es que Arequipa ha sido declarada desde el año 2000 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero claro, eso depende mucho del manejo político de esa declaración y de lo que los ciudadanos podemos hacer. Algo que también quiero decir con bastante orgullo es de que un docente nuestro, mejor dicho, el alcalde me llama y me dice... ¿Qué podemos hacer con el centro histórico, el actual alcalde? Digo, bueno, necesitas tener un buen gerente. Me dice, no lo tengo. Tú me puedes sugerir a alguien. Y curiosamente, en la facultad teníamos un docente que
muy conocedor del tema y lo ofrezco para que pueda estar como gerente del Centro Histórico de la ciudad durante 2 años. Ella culminó hace pocos meses este destaque a la Municipalidad Provincial de la ciudad y en estos 2 años se han logrado muchas cosas importantes. Quizá la más importante es constituir Arequipa como una ciudad museo. En ese sentido, hay programas de reincorporación de vivienda en el centro histórico que se estaba vaciando y estando quedando un poco vacío. Se está incorporando nuevas normativas para poder regular el mantenimiento y sostenimiento del patrimonio histórico y una serie de iniciativas que van a permitir ampliar la red peatonal en todo el casco del centro histórico. Lo que también tiene una implicancia muy fuerte en lo que es los modos de transporte y vialidad. Entonces hay todo un tema de discusión a nivel metropolitano para poder mantener la recuperación del centro histórico. Incluso se ha ampliado el área de amortiguamiento, donde también se están incorporando políticas que van a implicar la forma de hacer arquitectura dentro de esa área de amortiguamiento, ¿no? Y es algo que estamos estudiando en la facultad y queremos hacer propuestas que permitan calibrar el beneficio del manejo, digamos, de estas áreas de amortiguamiento que permitan esa transición entre la zona de máxima protección y aquellas otras donde podemos tener una mayor libertad de interpretación. Patrimonio industrial, tenemos en Arequipa una historia que nace también con el ferrocarril y que curiosamente también es tema de preocupación nuestro en la academia, cómo ese patrimonio industrial ferroviario que dio origen un poco a la época del auge comercial de la ciudad pueda ser recuperado a través de intervenciones en las cuales nuestros estudiantes puedan plantear innovación, ¿no? con mucho tacto, con mucho tino, tratando de buscar siempre lo moderno, pero también buscando oportunidades para mantener esta identidad cultural, esta identidad arquitectónica, esta identidad del paisaje, que es lo que queremos conservar al final. Muchísimas gracias. Sí, Solange Vera Rojas había levantado la mano. Sí, simplemente agradecer y estoy maravillada, digamos, con los expositores entre ayer y hoy. Creo que es de excelencia lo que hemos escuchado. Me declaro ferviente admiradora de Ana Patricia. Y con el arquitecto Luis Mauricio, solo quería ver, consultar más que nada qué piensa o qué tal alinearnos con esta postura del maestro Doberti, en donde habla de la cuarta posición, de que seamos la cuarta posición, en la que no somos arte, no somos ciencia, ni somos tecnología, esa posición que dice que conformamos una categoría más que engloba las tres y que tiene mismo rango y el mismo valor identitario, ¿no?, que las otras. Eso nomás. Sí, bueno, interesantísima tu pregunta, Solange. Yo creo que sí, no podemos cerrarnos y aferrarnos a una posición un poco cerrada. Yo creo que la posibilidad de esa cuarta columna o de ese cuarto componente es una posibilidad. Y lo que tenemos quizá generacionalmente es explorarla, darnos un tiempo y ver si materialmente y realmente es cierto que podemos establecer una nueva categoría que nos permita sacar lo mejor, ¿no?, de la actualidad, lo mejor de la ciencia, lo mejor de la tecnología. Siempre aquí discutimos, por ejemplo, si los estudiantes de primer año deben ya desde el principio estar usando el AutoCAD y las computadoras, qué tanto debemos medir el ejercicio ancestral de la mano, el lápiz, la vista, ¿no?, y que eso permita, digamos, un adiestramiento que permita a los estudiantes entender mejor el espacio y entenderse a sí mismos en ese rol. Yo creo que es una posibilidad, ¿no? Yo no negaría y yo creo que estaría muy de acuerdo en explorarla más y ver qué nos trae a futuro. Muchas gracias, arquitecto. A ustedes. Bien, ¿alguien más? Jaime, ¿quieres decir algo? Yo he tenido la oportunidad como profesor de tener, Mauricio lo sabe, de tener estudiantes en Medellín, en Colombia,
la Universidad Santo Tomás de intercambio, y hay algo increíblemente lindo que me ha sorprendido, y es el carácter argumentativo que tienen. Pero además de argumentativo, hay un componente que yo aprecio enormemente, y es una narrativa muy poética, y eso a mí me parece fantástico. No sé si es el profesor que induce hacia eso, o el estudiante encuentra la puerta y entra, pero de las experiencias que he tenido yo maravillosas con estudiantes de intercambio, los he tenido con los estudiantes de Luis Mauricio. Es increíblemente halagador, pero hay otra cosa maravillosa, y es esa calidad humana. Yo sí resalto definitivamente esa calidad humana. Eso, ya con eso tenemos el 50% del camino andado. Y me gusta mucho. Son muy sensibles, muy sensibles. Es decir, dialogar con ellos se vuelve un verdadero placer estético, y eso me encanta. Quiero resaltar eso. Gracias, gracias, Jaime. Sí, yo creo que, y lo tenemos claro como objetivo institucional, antes de formar arquitectos, formamos personas. Antes de formar arquitectos, debemos formar ciudadanos. Sí. Yo creo que ese es un aspecto fundamental que no debemos perder en la carrera. Y no podemos pensar que la arquitectura puede ser hecha por máquinas, sino por seres pensantes que tienen corazón, que tienen sentimientos, y que en esta poética que tú dices debe aflorar lo mejor de uno para hacer a la arquitectura algo que valga la pena hacer. Sí, yo quiero agregar algo más. Yo no sé si Ana Patricia está presente, pero tal vez no. Pero esa charla que Ana Patricia nos dio podría ser Florentino y Luis Mauricio perfectamente una lectio inaugural de un semestre o de un proyecto de arquitectura. Es decir, es una maestra en eso. Yo me le quito el sombrero y vuelvo a decir lo que dije hace un rato. A mí me maravilla. Yo he tenido algunas experiencias con personas que no son arquitectos. Hace muy poco, en una conferencia que dicté fuera de la ciudad sobre el Genius Loci, terminé la conferencia hablando con biólogos. Había un auditorio, habían como 4 o 5 parejas de biólogos, y se nos convirtió la arquitectura en un ejercicio de una conversación sobre biología. Y con Ana Patricia me parece que es increíble. No siendo arquitecta, creo que tiene las cosas más claras que muchísimos arquitectos y que muchísimos directivos de facultades de arquitectura. Qué lástima que eso no se dé fácil, y qué lástima no contar en la academia con seres tan infinitamente sensibles y sensibles a la realidad. Yo creo que eso es importante. Creo que ahí hay una siembra muy grande que tenemos que hacer con nuestros muchachos, porque todo esto que estamos hablando es para nuestros muchachos, bueno, para las niñas y los muchachos. Debe ser así, es la única manera de poder construir un mundo mejor, sobre todo que se nos avecinan temas muy complejos, muy complejos. Yo estoy aterrado con lo que está pasando con esto, pero ya estoy empezando a ver esas películas apocalípticas que a mí me encantan, que a mí en mi casa no me dejan ver, pero yo las compro piratas y las veo, de lo que nos está empezando a suceder con el planeta. Y yo creo que la arquitectura tiene compromiso, es decir, no es que lo tenga, sino que es que las facultades de arquitectura, sin excepción, tienen una enorme deuda con la sociedad, una enorme deuda. Y creo que es el momento, en este cuento en que estamos de 1.5 grados más y viene la catástrofe, si es que ya no es así, yo tengo la sospecha que el asunto es mucho más delicado. Creo que hay que transformar la arquitectura. Hay que transformar la manera como la hemos venido viendo y la hemos venido enseñando. Es que el mundo cambió. Y está en manos de los jóvenes arquitectos. Cuando hablo de jóvenes arquitectos, hablo de
pues de nuestros jóvenes estudiantes, porque yo creo que ellos ya son arquitectos por el solo hecho de decidir hacerlo, y creo que lo que tienen es que enamorarse mucho más en profundidad sobre esa decisión. Pero yo sí creo que vale la pena que lo pensemos. Pensemos. Y creo que la palabra y el escenario está en nuestro sur. Está en nuestro sur, definitivamente. Definitivamente. Todavía hay una distancia grande entre los de allá y nosotros. Aunque la globalización nos envolvió. Nos envolvió y nos metió en el cuento. Ya nuestro ministro de Defensa dijo en estos días que los iraquíes eran enemigos nuestros, o los iraníes. No sé qué diablos estaba pensando, pero pues eso no puede ser así, pues por Dios. Así que creo que... Y además hay otra cosa muy importante, Florentino y Mauricio. Yo que he estado 45 años en esto y que he participado en la formación de facultades desde cero, la labor más hermosa está en las facultades pequeñas, no en las grandes facultades, está en las facultades chiquitas, pequeñas, que no son arrogantes y que son más de la mano de las personas. Las grandes son las grandes, pues están buscando unos intereses ya muy distintos, pero si se pudiera hacer desde las facultades pequeñas, sería fantástico, sobre todo que son las que están en provincia, ¿no? Eso es muy importante, muy, 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 muy importante. Eso es como todo. Gracias. Sí, nosotros somos pequeños, ¿no? Y naciendo, y sí, yo me siento muy orgulloso del altísimo empoderamiento de nuestros alumnos, el compromiso que tienen los chicos, le digo yo, chicas y muchachos, pero realmente le han puesto unas pilas increíbles. Claro. Y dan excelentes respuestas, ¿no? Yo creo que cuando se les da la posibilidad, se les da la oportunidad, ¿no? Porque generalmente es lo que se ataca a los jóvenes, ¿no? Como los perdidos, los que no, pero cuando se les da las herramientas y los elementos, hay una reacción y una devolución por parte de ellos chiquísima. Desde, vuelvo a insistir, desde el curso de nivelación. Son alumnos muy, muy comprometidos, y yo tengo por eso hace esta ocupación que tengo, ¿no? Y creo que ellos son el futuro, que en cierta forma nosotros ya fuimos, somos bastante grandes, podemos ser útiles en algunas cosas, pero el futuro son ellos. ¿Sí? Ahora que Solange hablaba de la cuarta opción, de esa cuarta posibilidad, que es realmente muy interesante. Pienso que si aún así no se diera, yo diría que se debe introducir dentro de las estructuras académicas, dentro del pensum, áreas como la filosofía, lo he hablado con Luis Mauricio, el arte. Es que yo creo que en una facultad de arquitectura debería de existir una facultad de arte, o que haya una facultad de arte que tenga un departamento de arquitectura, no sé cómo decirlo. La retroalimentación de eso es mágica, es absolutamente maravillosa. Aquí hay universidades muy importantes, como EAFIT, que era un politécnico, pero hoy en día es par de los Andes en Bogotá, y ya tienen hasta escuela de música. ¿Eso qué quiere decir? Que sí se puede convivir, que sí se puede convivir, y yo pienso que así no sé esa cuarta opción, que es una discusión compleja, muy compleja, política muy compleja. Creo que deberíamos de hablar de filosofía y hablar de sociología y hablar de la psicología del espacio y hablar de todas esas cosas que son de un ámbito maravilloso. Creo que con eso tendríamos unos estudiantes mucho más estructurados, pero además habrían unos caminos distintos para abordar la arquitectura. Es que uno podría hacer un proyecto basado en un poema de Neruda, así de simple. Entonces, en contraposición a este mundo tan rápido de nuestros jóvenes hoy en día,
Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y uno, por más de que trata de subirse al bus, no logra subirse al bus. Es muy difícil. Creo que hay que volver un poco a esas bellas prácticas y volver a esos oficios nobles. Mauricio ahorita estaba hablando de una cosa increíblemente importante y lo hemos discutido también. Hay que volver al oficio de la mano, la relación con un computador y un dibujo de un proyecto de arquitectura con dibujo asistido es absolutamente fría e impersonal, por bello que quede representado. Eso es importantísimo. Que cojan un computador maravilloso o se les da un curso en paralelo buenísimo, pero el dibujo a mano alzada es definitivo, es definitivo. Entre otras cosas porque algunas veces resolvemos los problemas de la obra en la obra con una tiza en la pared o en el piso. Nos sucede a veces todavía. Todavía sucede eso. Listo. Allí Ana Patricia nos quiere decir algo, ha levantado la mano. Ah, estaba Ana Patricia ahí. Yo Sí. me la libre. Absolutamente. Sacando pecho. Muy feliz por lo que has dicho, por lo que miren. Al principio yo lo decía, esto es como una, como, esto ha metido de una conversación muy amorosa con mis compañeros arquitectos, tanto de la Nacional de Manizales como de la Nacional de Medellín, de la Nacional de Bogotá, que vieron lo creado delante de muchos de la arquitectura como una bodega, una bodega, no sé si arte, no sé si ciencia, no sé si tecnología, pero una bodega habitada de una sensibilidad. Lo que ha estado presente acá, en todas las palabras que he escuchado bien, es ese retorno a configurar comunidad de pensamiento. Y qué mejor que configurar comunidad de pensamiento desde la casa, pensando en la casa. Cuando entra en la casa, no solamente la vivienda, sino también es todos esos espacios que nos permiten la maravilla de la vida, ¿no? Los acogidos, que estamos ahí. Hay espacios que lo sacan a uno, ¿no? De pronto esos espacios inmensos, que ostentan tanto poder, dinero. A mí personalmente me produce un poquito de miedo. Y hasta como susto de pronto estaba pensando en eso, que me decía, bueno, que más que preocupamos de pronto por definir si es ciencia, ya la ciencia ha cambiado mucho también. La discusión sobre lo que hoy sería ciencia es algo que está muy puesto en la mesa, en esas discusiones que se están eso. O si es arte, ¿cierto? O si es técnica, es la posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrarnos y hablar de la casa, desde la casa, una cosa como así. Yo recuerdo aún, no sé si es arquitecto, pero me encantó leer un texto de Johannes Palasma que se llama Los ojos de la piel. Creo que es arquitecto. Me tocó el corazón, me tocó el corazón, porque los arquitectos, los arquitectos, o sea, los sensibles a las texturas, sensibles a las formas, a los contactos permanentes con la casa, dentro de la casa y fuera de la casa, y los umbrales maravillosos de los que pues, no sabes que tiene sentido la vida. O algo como así. A mí, esta casa donde yo vivo me la diseñó un arquitecto amigo que se llama Enrique Flores. Y yo siempre que lo encuentro, le digo, el diseñador de ese lugar al que todos los días quiero llegar. Me encanta llegar, me encanta estar. Y así me demoré en llegar, como le pasó a mi comunidad, no tantos años, pero decía, sí, no llega tarde, pero qué rico cuando uno entra a la. Entonces, yo qué es eso. Yo sé que el arquitecto tiene la responsabilidad, es una casa común, ¿no?
a lo que nos es común a todos, que es esa victoria. Entonces sería como decir eso, lo que me emociona mucho la palabra de ustedes, y me emociona la palabra de la humildad, porque un maestro extraordinario que ha logrado tocar no solo mi corazón, sino mi corazón y muchas sensibilidades a lo largo de muchos años. Entonces siento que vale la pena, que vale la pena pensar la arquitectura desde lo sensible. Manuel Cocha, no sé si Manuel Cocha es arquitecto de Manuel Cocha, que creo que es argentino. Manuel Cocha tiene un grupo de maravillas sensibles. Y es ahí donde es que la sensibilidad acontece en el la arquitectura es puro contacto. Y textura sobre la textura que por ejemplo de la tierra y que tendría que ser como una casa, de la casa, una cosa como así, que me ocurre decirle en ese momento de agradecimiento y de amor. Gracias. Bien, ya siendo las 22 horas Argentina, vamos a dar por finalizado el evento con un inmenso agradecimiento a todos los conferencistas, a los profesores de las cátedras de Urbanismo Ecológico, Arquitectura Paisajista y Taller Integrador 4, a los alumnos por el compromiso de haber logrado esos excelentes trabajos y por haber hecho esas magníficas exposiciones. Muy, muy agradecido. La verdad que han sido conferencias realmente hermosas. Mucha, mucha utilidad para la carrera. Y bueno, solo me faltó uno, ¿no? Porque yo no quería que sea tan solo de arquitectos, por eso le invité a Ana Patricia y se había comprometido a estar presente el geógrafo Rafael Mata Olmo, pero tuvo un inconveniente de trabajo y por esa razón no pudo estar. Ya dos o tres días antes me avisó, tenía la ilusión que sí pudiera estar. Pero bueno, ya lo tendremos en otra oportunidad. Cada una de las conferencias han sido realmente extraordinarias. Me quedé con más ganas de seguir escuchando a Jaime Eduardo Duque y lamenté tener que cortarle a Ana Patricia, pero bueno, el tiempo es el tiempo y seguramente crearemos nuevos espacios para volver a encontrarnos con este proyecto de unir las carreras de arquitectura del corredor andino. Así que bueno, mil gracias a todos.